Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver un ejemplo completamente diferente. Vamos a romper el esquema habitual en el cual hemos estado trabajando. Es decir, en vez de usar GlassFish como servidor de aplicaciones y NetBeans como IDE, vamos a trabajar con el servidor de aplicaciones JBoss y como IDE Eclipse. Vamos a partir del ejemplo anterior, del video anterior, en el cual vimos un proyecto, un carro de compra implementado con EJB, con GlassFish y con NetBeans. Vamos a partir de ese proyecto y lo vamos a emigrar a esta nueva plataforma, JBoss con Eclipse. Comencemos. Bueno, antes de comenzar con el tutorial, soy el profesor del curso, André Guzmán, del curso Java EE y Frameworks. Vamos a comenzar por abrir la página eclipse.org. Muchos de ustedes ya lo tienen descargado por videos anteriores, pero vamos a repasar la instalación. Este paso lo pueden omitir si ya lo tienen instalado. Nos vamos a Download, vamos a seleccionar y descargar Eclipse IDE para Java EE Developers, para desarrolladores Java Enterprise Edition, y descargamos la versión que corresponda. En mi caso, para Windows. Un clic en el Mirror y descargamos Eclipse. Y aceptar. Bueno, este paso lo voy a omitir, ¿ya? Si de hecho lo voy a cancelar, porque ya lo tengo descargado, para evitar todo el tiempo de carga. Luego descargamos el servidor de aplicaciones JBoss. En la página jboss.org, nos vamos al menú, en la pestaña Projects, Server, Application Server. Un clic. Hacemos un clic en el botón Download AS7 o Application Server 7. Descargamos la última versión, la 7.1.0, final, download y guardar. También lo voy a cancelar porque también está descargado completamente. Y finalmente vamos a necesitar JBoss Tools. También lo tengo descargado, pero voy a explicar los pasos. Misma página de JBoss, jboss.org, en Projects, en el menú Projects, seleccionamos Tools y Testing, y seleccionamos el primero, Tools. Un clic, nos vamos a descargar, Download, y en Download descargamos, podríamos descargar la versión en Milestones o bien la versión en Nightly Builds. Cualquiera de las dos estaría correcto. Lo que sí, el core, por supuesto. Vamos a descargar, para el ejemplo,
el Nightly. Hacemos clic en el directorio All y descargamos la versión update snapshot.zip, que pesa alrededor de 151 MB. Un clic, lo descarga. Van a aceptar y lo guardan en el directorio. Voy a cancelar porque ya lo tenemos descargado en el video. Perfecto, ahora copiamos los archivos y lo llevamos al directorio que nosotros queramos para la instalación. En nuestro caso, yo elegí en C2. El directorio Sun. Vamos a descomprimir Eclipse, extraer aquí. Para comenzar, puede tardar algunos minutos. Y se descomprimió. Ahora que tenemos listo Eclipse, lo vamos a ejecutar. Y vamos a regresar a la página de JBoss Tools. Cuando inicia Eclipse, nos pregunta por el workspace, que es el ambiente o el lugar donde vamos a dejar los proyectos. Voy a seleccionar la carpeta Sun Workspace dentro de C2. Ok. Ahí está ejecutando por primera vez. Una vez que se abre Eclipse, vamos a instalar el JBoss Tools para poder agregar el servidor de aplicaciones e integrar con Eclipse. Nos vamos al menú Help, instalar nuevo software, New Software, y vamos a hacer un clic en el botón Agregar, Add. Vamos a buscar en Location el archivo que lo habíamos copiado en el C2.sun, en el C2.sun JBoss Tools. Abrir. Y OK. Y podríamos instalar el componente completo JBoss Web and Java Development. Pero bastaría con solo instalar JBoss Application Server Tools, JBoss AS Tools. Es suficiente. Y hacemos clic en Siguiente. Este proceso, entre que calcula los requerimientos y valida la dependencia, puede tomar un buen tiempo. Hay que tener paciencia. Por mientras, voy a poner pausa hasta que finalice este proceso y continuamos con la instalación. Cuando finaliza, nos pregunta para el siguiente paso de la instalación. JBoss Tools, le ponemos Siguiente. Aceptamos los términos y finalizar. Y acá comienza el proceso de instalación de JBoss Tools. Acá también va a ocupar un buen tiempo. Y si aparece el siguiente mensaje, le ponen OK para continuar. Ahí continúa con el proceso de instalación y finaliza. Y reiniciamos. Acá nos pregunta si necesitamos reiniciar Eclipse para que tomen los cambios. Aparece, bueno, en la ventana de los proyectos, el workspace,
y volvemos y se vuelve a abrir Eclipse. Nos pregunta sobre si queremos enviar estadística al equipo de JBoss, estadística en forma anónima. Y para comenzar, hacemos un clic en Workbench. Y ahí tenemos instalado JBoss Tools para crear el servidor de aplicaciones. El siguiente paso es descomprimir JBoss, el servidor de aplicaciones. Y nos vamos al directorio donde tenemos el archivo recién descargado de JBoss. Extraer aquí. Se empieza a descomprimir. Toma un tiempo. Y cuando finaliza, ya estamos en condiciones de agregar un nuevo servidor en Eclipse. Para comenzar, seleccionamos la pestaña Server en la parte inferior de Eclipse. Con botón derecho, New Server. En JBoss Community seleccionamos la versión 7.1, siguiente. Y en el home directory nos vamos a Browse y seleccionamos JBoss, el directorio de JBoss. Siguiente y finalizar. Finalizamos. Y ahí aparece el servidor de aplicaciones JBoss. Ya tenemos configurado Eclipse. Ahora vamos a configurar JBoss como servidor de aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer es crear a los usuarios. Crear al usuario para iniciar sesión en el panel de control, que es vía web. Pero antes de crear al usuario, vamos a chequear que tengamos la variable de entorno Java Home. Esa variable de entorno es del sistema operativo. En Windows es en equipo. Nos vamos a propiedades del sistema. Configuración avanzada del sistema. Aparece una pestaña con las propiedades del sistema y nos vamos al final, variable de entorno. Hacemos un clic y vemos que revisamos que tengamos esa variable de entorno. Probablemente no la tengan configurada. Entonces lo que tienen que hacer es crear nueva. Le ponen Java Home. Java-home, todo mayúscula, porque es una variable de entorno. Y como valor le ponen la ruta. La ruta, bueno, está en archivo de programa, en Java. En Java JDK. Copian la ruta y la pegan como valor. Y le ponen aceptar. Yo voy a cancelar porque yo ya la tengo. Con doble clic y vamos a ver que tenemos Java Home y la ruta completa. Después aceptan y aceptan. Y cerramos. Luego nos vamos al terminal, en Windows, DOS o en Linux, al terminal cd punto punto
CD punto punto, CD San, CD JBoss, y nos vamos al directorio JBoss, donde lo tenemos instalado, CD bin, y ejecutamos el archivo add user, agregar user.bat, y vamos a crear un usuario para el administrador de JBoss. Seleccionamos la opción A, en manejar usuario, ingresamos nombre real, dejamos el defecto, el username, vamos a poner BDI, la clave BDI 1234, se repite BDI 1234. Confirmamos que está correcto. Yes. Y estamos listos. Continuar. Y ahora que tenemos creado el usuario, nos vamos a la página, al navegador, y ejecutamos el localhost 8080. Enter. Y aparece en la página de bienvenida del servidor de aplicaciones. Pero antes hay que levantar el servicio. Sí, antes hay que levantar el servicio de JBoss. Para levantar el servicio de JBoss, simplemente en el directorio bin, en bin, standalone.bat. Con eso levantamos el servicio de JBoss, el servidor de aplicaciones, y podemos ingresar a la página de JBoss. Ok, entonces refrescamos. Listo, y nos vamos a administración o consola de administración. Hacemos un clic y acá nos va a pedir el usuario y la clave. BDI 1234. Y entramos al portal de administración de JBoss, Application Server 7.1. Acá tenemos entonces los data source, viene uno por defecto. Ahora, para poder crear un nuevo data source, que es lo que vamos a requerir, nos vamos a profile. Y ahí podemos agregar un nuevo data source. Hacemos clic en nuevo. Java catálogo, el JNDI, que es el Java Naming Directory Interface, Java 2. Large, Java catálogo, siguiente, y acá tenemos que instalar el driver de nuestra base de datos. Como vamos a utilizar Derby, copiamos el jar del conector Derby Client, que está disponible en el segundo módulo del curso, en el primero o segundo módulo. Lo pueden copiar y lo pegamos en el directorio Stand alone y en deployment. Pegar. Si revisamos la consola, vemos que hace el deploy. Y aparece el deployado Derby Client. Ahí aparece publicado en el servidor. Entonces, ahora, para que aparezca como opción, cancelamos y repetimos el proceso para que lo tome en cuenta. Entonces, Java catálogo, Java 2. Large, Java catálogo. Siguiente, y ahí aparece Derby Client. Y es lo mismo con cualquier tipo
de Driver JDC para MySQL, para cualquiera. Ahora configuramos el string de conexión URL, que es el mismo de siempre que hemos estado utilizando, y asignamos el string de conexión. Entonces JDC, Derby, dos puntos, /large, el servidor, el puerto y la base de datos. El user, curso y la clave, Java EE. Done. Seleccionamos el data source y lo activamos con un clic enable. Confirmar. Queda activo y en conexión podríamos editar y marcamos Java Transaction API, JTA. Perfecto. Ya tenemos configurado el data source. Si queremos revisar, nos vamos al servidor de aplicaciones, al directorio standalone. Configuration y standalone.xml. Editar y nos vamos a Data Source. Un poco más abajo aparece el elemento XML Data Source y aparece el Data Source Java Catálogo que acabamos de crear con todos los parámetros de configuración, con el usuario, la clave, el driver class y el string de conexión. Y estamos OK. El siguiente paso es crear el proyecto con Eclipse, porque ya tenemos configurado el servidor de aplicaciones con el data source. Tenemos en el deployment que tenemos el cliente, y también podríamos revisar el README y ver lo que nos dice. Que nos dice que el directorio standalone deployment en el servidor de aplicaciones es la ubicación para el usuario, el desarrollador, para que publique o pueda publicar y o hacer un deploy de todos los contenidos de todas las aplicaciones, ya sean WAR, EAR, YAR, etcétera, EJB, todo tipo. Entonces acá es donde tenemos que copiar después el EAR que vamos a crear con Eclipse. Bien, vamos a partir por crear en Eclipse un proyecto Enterprise Application Project, es decir, un proyecto EAR, EAR Application Project. Esta parte va a ser prácticamente copiar y pegar lo que ya teníamos en el proyecto anterior, el AdFish EJB e-commerce, que vimos anteriormente en el otro video. Le podríamos llamar similar, pero en vez de GlassFish lo vamos a cambiar por JBoss, JBoss EJB e-commerce. Vamos a usar el servidor de aplicaciones, el runtime, en la versión AR6, configuración, default y siguiente. Siguiente, hacemos un clic en New, en Módulo, Nuevo Módulo, y dejamos solamente el EJB y el Web, el módulo EJB y el módulo Web. Finalizar. Luego marcamos Generar el Application XML. Finalizar. Y acá tenemos
los tres proyectos, el EAR, el EJB y el web. Similar a lo que teníamos con NetBeans. Vemos las propiedades de JBoss, EJB, e-commerce web, botón derecho property. Vamos a Java Buildpad. Y ahí tenemos el servidor de aplicaciones JBoss configurado. Lo que tenemos que hacer ahora es enlazar el proyecto EJB al proyecto web, ya que el proyecto web va a requerir el API EJB para conectarse en forma local o remota. Nos vamos a la pestaña Manifest Entries, agregar, seleccionamos el JBoss EJB e-commerce EJB.yar, finalizar, aplicar, ok. Revisamos el JBoss EJB e-commerce EJB, revisamos el buildpad y tenemos también el JBoss, y revisamos el deployment descriptor, los módulos en el EAR, los módulos, y tenemos el módulo EJB y el web. Estamos perfectos. Ahora es cosa de copiar y pegar. Primero, en el EJB vamos a crear los packages. Hacemos clic en EJB, en módulo, New Package. Vamos a crear la carpeta models.entity. Models.dao. Vamos a mantener la misma estructura que en el proyecto que teníamos con GlassFish. Entonces ahora vamos a tomar el proyecto GlassFish, que lo tenemos del ejemplo pasado, se descomprime y vamos a empezar a revisar y copiar y pegar. EJB, entonces tenemos src, java, models, DAO, entity. Copiamos la clase producto con botón derecho, copy, y la pegamos en el models entity. Lo mismo con el DAO. Copiamos la interfaz y el producto DAO. Y la pegamos en DAO. Luego vamos a crear un package models.dominio.carro y acaban las clases del carro compra, la interfaz del carro, el carro y los ítems. Copiar y pegar. Entonces ya tenemos en la clase del carro, hay que modificar los packages. Que en el ejemplo anterior yo lo tenía con DAO y en realidad no tiene nada que hacer el DAO ahí. Listo. Ahí está. Estamos listos y faltaría copiar el XML de persistencia que está en el GlassFish EJB Commerce src config, y copiamos el persistence.xml, copiar y lo pegamos en el metainf del proyecto EJB. Hacemos doble clic y hacemos un par de configuraciones que son necesarias en JBoss.
Entonces, properties, dentro de properties, acá vamos a cerrar el properties. Y dentro de properties va a estar la propiedad que va a ser Ethernet. Punto dialect y el valor derby dialect. Y el resto, y modificamos también el JNDI. Le agregamos el java.slash java catálogo. Y guardamos. Ahí está listo la configuración del XML de persistencia y también están listas los EJB, tanto como productorado como carro. Por lo tanto, el proyecto EJB está listo. Ahora faltaría continuar con la parte web. Entonces vamos a crear el package controllers. Con botón derecho, new package controllers. Botón derecho, new package útil. Acá vamos a guardar la clase que queremos para el manejo de sesión. Nos vamos al proyecto, nos vamos a la parte web, src, java, controllers, copiamos todos los controladores, lo pegamos en controllers, que serían los servlets. Cambiamos los packages del carro a compra, eliminamos el DAO y también eliminamos acá el DAO. Guardamos y faltaría copiar la clase UtilSession que manejaba la sesión del carro compra. Acá era donde se conectaba. Acá lo mismo. Cambiamos los packages de la clase del carro. Acá era donde se conectaba al ejemplo, al EJB. Acá va el JNDI del EJB del carro. Es bastante parecido el nombre que le asigna JVoss con Gladfish. El nombre del EAR, el nombre del proyecto y la clase. Acá faltaría cambiar al nombre real. JVoss. Le pusimos JVoss, EJB, e-commerce y acá sería lo mismo. JVoss, EJB, e-commerce y acá sería EJB con mayúscula. Pero el EJB completamente con mayúscula. Entonces sería commerce. Está bien. Perfecto. Cerramos los controladores. ¿Y qué nos faltaría? Tenemos los controladores, el útil. Nos faltaría el WebXML. Y las vistas. Entonces ahora clic derecho en Deployment Descriptor para generar el WebXML. Generar archivo de despliegue. Un clic con botón derecho. Y nos crea en el WebInf el WebXML. Hacemos clic en Source para ver el código en XML. Y nos vamos al XML que teníamos, el web XML en el Gladfish. Copiamos todo lo que está dentro de la etiqueta web app
desde el primer servlet hasta el último servlet, copiar. Y lo pegamos debajo del welcome file list. Bien, ahí está listo web XML. Y faltarían las vistas. Dentro de web, en GlassFish, copiamos el carro, el producto y el index.jcp. Copiar. Nos vamos a web content, que corresponde al web de GlassFish, y pegar. Tenemos el carro, producto y el index. Y ahí estaríamos listos con el proyecto. El servidor está arriba, tenemos el data source, tenemos todo. Ahora faltaría exportar y hacer el deploy en el servidor de aplicaciones. Entonces, botón derecho en el layer, export, air file, nos vamos al destino, ya sabemos que está en co.san, JBoss 7, stand alone y en deployment. Guardar. Marcamos el override por si para futuro hacer modificaciones y finalizar. Y vemos que acá en la consola empieza a realizar el deploy. Si todo sale bien, no debería aparecer ningún tipo de error. El único error que aparece es que no encuentre la base de datos, ¿ya? Pero eso es un detalle. Simplemente tenemos que levantar el servicio de la base de datos. Lo vamos a levantar con NetBeans. En NetBeans lo vamos a ejecutar y a través de NetBeans vamos a levantar JavaDB. Solamente la base de datos, nada más. De todas formas, igual lo podríamos hacer por consola o por terminal, por debajo. Pero en NetBeans está la instancia donde está configurada la base de datos con la tabla, es decir, la base de datos lleva productos con la tabla productos. Entonces nos vamos a NetBeans, la pestaña Service, Database, JavaDB, Start. Ok. Y si se fijan, más arriba aparece los EJB en la consola y aparece el deploy del producto DAO con sus diferentes opciones de JNDI. Podríamos usar el Java Global en nombre de layer, en nombre del proyecto EJB, el nombre de clase concreta, identificamos también la interfaz, o bien, como lo tenemos, el Java, 2.global, el EAR, el EJB y la clase EJB, producto dado. Y lo mismo con carro. Estamos usando esta de acá, pero también podríamos usar la primera. Así que si no estamos seguros del JNDI, lo podemos revisar en el deploy. Ahora que se levantó la base de datos, ejecutamos la aplicación. Abrimos una pestaña, localhost 80 slash. Y completamos con JBoss JB Commerce Web listado. Y debería aparecer el listado de productos con el carro de compra y los controles para editar y modificar. Entonces, ver carro, está vacío, agregar. Y tenemos el Panasonic. Vamos a agregar una cámara. Vamos a agregar otra cámara. Ya tenemos dos elementos. Y vamos a agregar la cómoda, cinco cajones.
Perfecto. Continúa comprando. Ver carro compra. Están los mismos elementos. Continuar. Podríamos modificar en editar Panasonic. Y en cantidad le podríamos poner 5. Precio 1000. Guardar. Entonces aparece Panasonic con la modificación. Nuevo producto. ABCD. Precio. Cantidad 2. Precio 10. Guardar. Y aparece ABCD con la información. Eliminar. Perfecto. Ahí está funcionando igual como si estuviera con GlassFish y NetBeans. Bueno, espero que este video tutorial haya sido útil. Es importante ver otra alternativa y tener un horizonte más amplio. Cualquier detalle, cualquier duda que tengan, lo revisamos en los foros. Gracias por su atención y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.